Bueno, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Impacto Crítico con su amigo Sots. En esta ocasión para hablar de este nuevo tanque que está llegando a la tienda premium, que es el GSAR 1010FB o 1010FB, 1010FB, como ustedes quieran llamarle. Es un nuevo tanque premium de nivel 8 para los medianos ingleses. Ya si el Centurión no les gusta mucho, si la FB 4202 no es lo que ustedes quieren, en fin, está llegando este nuevo mediano. Ahora, lo que es importante en este mediano para recalcar y comentarles a todos, obviamente es un tanquecito que tiene ruedas. Entonces es una de sus maravillas, es otro tanque que llega con ruedas. Sin embargo, sí es como para mencionar que este tanquecito no tiene la velocidad de el EBR. Eso es súper importante. No van a jugar con él como con el EBR. Eso es un rollo muy 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 importante, ¿no? A tener en cuenta. Por otro lado, vamos a ver el tanquecito ya directamente. Ahí lo tenemos. Ahí está el tanquecito. Bien, ahí está. Vamos a ver. El GSAR 1010. Yo en la primera forma que lo cargué, pero veo que tiene un gran apuntamiento y una torreta muy muy bien. No necesita este de aquí. Entonces yo lo que voy a probar ahora es un turbo sencillo para ver si podemos tenerle más visión, más velocidad. Recuerden que es un mediano sniper. Es así como nos lo están vendiendo. Nos están dando la idea. Es un sniper. Vamos a llevarlo con esta configuración. Ahora, ojo, porque obviamente la tripulación y cómo llevarla es muy importante. Son tres tripulantes nada más y eso hace la diferencia. Son solamente tres tripulantes. Entonces yo los traje del Centurión 1, ¿no? Vamos a ver qué onda con este y vamos a ver sus características. Vamos a ver primero la penetración de sus balas, ¿sí? En la penetración de sus balas vemos que en el AP, que es normal, tiene 218 con un daño de 360. El daño alfa es bastante bueno. Es nivel 8, ¿eh? 360 igual para la APCR, que es su segunda bala, que es la Premium, con 252 de penetración. No es una gran penetración, pero el tiro 8 está bastante, bastante bien, ¿sí? Luego vemos que su bala explosiva no tiene mucha penetración, a diferencia de sus otros congéneres medianos como el Centurión, etcétera. 50 y 460, eso sí, van a pescar algunos tanques con poco blindaje y el daño va a ser bastante bueno. 460, son 100 más de daño. Interesante. Ahora, la recarga es de 9.84, así como la tengo yo, 9.84. Aún no la desarrollamos las mejoras de campo. Esto es para verlo así, tal cual como está llegando. Tiene hermanos en armas, camuflaje, todas las habilidades puestas, ¿no? Entonces vemos que la velocidad de apuntamiento es de 1.75 y su puntería, su dispersión a 100 metros es de 0.29. Obviamente, con hermanos en armas, la ventilación y la comida que le puse ha bajado a esto, ¿sí? Igual que lo que es la recarga. Sin esto es un poco mayor. Entonces, bueno, se ve bien la dispersión durante el movimiento. En fin, tiene ahí el daño causado por las embestidas, es más del 19%.
La resistencia, 1200 puntos de vida, cero blindaje, son 60-30-15, 60-30-20, donde una FB4005 te vea y te pueda pegar. Adiós. Este no tienes la velocidad para correr como el EBR, eres un mediano. Y vamos a verlo, ¿no? La movilidad. Tienes velocidad máxima, así como lo tengo, 64 kilómetros, porque me está dando 4 kilómetros extra el turbocargador y me está dando también un poco más de potencia al motor, etcétera, ¿no? Esto es en cuanto a la movilidad, ¿no? Manteniendo la velocidad del terreno, etcétera, ¿no? El camo, en el camo no tiene el gran camuflaje, esa es la verdad. En la detección estoy obteniendo 424, sí, la visión no es la mejor visión de los ingleses, pero está dentro de un promedio, sí. 2.66 para el tiempo que yo puedo detectar a los tanques por las pericias, en fin, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a verlo en acción. Ya vimos que tiene poco blindaje, poca visión, el camo regular, que tiene gran apuntamiento, buen daño. Así que vamos a verlo en acción. Ya estamos hoy. Hoy comienza el 13 aniversario de World of Tanks. Estamos en el 2023, donde estamos mostrando este 13 aniversario. Este es el evento de el garage, donde podemos ver todos muy playeros, sí, todo mucho para disfrutar este calorcito, este verano tan rico. Así que vámonos a la primera batalla. Espero que sea algo interesante que podamos mostrar. Vamos a ver qué tal se comporta el tanquecito. Así que vamos a esta primera batalla. Ah, entramos. Overlord es un mapa regular, no es muy grande, pero nos va a dejar chance. Vamos a jugarlo tal cual, como un mediano. Recuerden que no es un mediano de ataque, no es, vamos a ver cómo se comporta el tanquecito. Tiene una depresión decente. Ojo, vieron qué puntería, pero bueno, recibí dos tiros de aquel lado de otro G-Sor que ya está allá. El Arti, uy. Le alcancé. ¿Vieron qué puntería tiene este? Ahora el freno, ahí estuvo, fue increíble, fue buenísimo. Entonces vamos a ver ahora la situación. Uy, el giro es tremendo. Eso sí no me gustó para nada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este aquí, si podemos hacer un tiro, algo interesante. Nada por ahí. Tenemos asomándonos este G-Sol por acá, así que vamos a ver. Si regresamos aquí, tendremos algo. Ahí tenemos a uno, ahí está el otro G-Sol, ya lo vimos. Vamos a ver si le podemos colocar un tiro a ese otro G-Sor ahorita que vuelva a querer subir. Y alguien me está viendo y no sé quién me está viendo. Ah, este de aquí pasó por acá y me está observando muy discretamente. Ahí nos estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver. Ahí vamos a regresar a movernos. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ver. Ahí tengo muerto el comandante. Ah, con razón no veía quién me veía. Y me mató.
No pude evitar, no me di cuenta que tenía muerto el comandante. Bien, ahí terminó la batalla con una victoria para el equipo. Vamos a ver. No fue mucho lo que hice. Estoy entendiendo el tanque. La verdad es que sentí que su rotación es un poco mala, para ser sincero. Su velocidad con ese turbón no fue la gran cosa. Y estamos llevándolo con una buena tripulación, ¿no? Pude conectar tres tiros, 1119. Fue interesante, pero sí, también fue muy rápido sacarme de combate. Fue muy sencillo sacarme de combate. Por el otro lado, el otro hizo 1800. No está complicado hacer el daño con este tanque, esa es la verdad. Ya vieron, tiene un apuntamiento, una velocidad que es bastante buena, tiene 8 grados de presión, pero vamos a ver la velocidad de las balas, 920 y la PSR de 1250. Es una buena velocidad, buena velocidad. El AP es regular, diría yo que hasta a lo mejor un poco lento la AP. Esta es la configuración que le estoy dando. Vamos a ver si cambiamos. Vamos a ver. El turbo de lugar, vamos a tener movilidad por acá y esto nos estaría dando, bueno, bajamos aquí a la velocidad, a la dispersión, etcétera, un poco, pero entonces estaría dándome en la movilidad 65 kilómetros por hora más 5 kilómetros más, velocidad a la rotación, ahí sí es de 36, mantenimiento de velocidad de más 13, baja un poco, ¿no? También el camo y etcétera, todo, ¿no? Creo de verdad, y eso que lo estamos llevando como comidita, que es un tanque complicado de usar ahora. También lo veo bastante grande, ¿no? O sea, sí, es muy alto, su movilidad no me está gustando del todo. Y lo tengo sin ninguna mejora de campo, nada hasta el momento, ¿no? Vamos a abrir una de estas mejoras de campo y que sea las primeras para poder cambiar los ¿cómo se llama? Ahí estamos con las primeras dos, la primera, la tercera, los equipamientos. Entonces vamos al garage a ver los equipamientos, vamos a cambiarlos. Y entonces en el primero ya lo llevamos así, vamos a ver. Si nosotros podemos llevarlo de una manera distinta, yo aquí para aprovechar este slot que es el de movilidad, podremos tener eso, ventilación, el equipo de rotación mejorada, clase, la velocidad de rotación de la torreta, velocidad de rotación del chasis y a la dispersión durante el movimiento y la rotación del vehículo, así como durante la rotación del cañón y luego disparar. Podría ser, ¿eh? Podría ser un mecanismo de rotación mejorada. Vamos a probarlo, la verdad. Luego vamos a ponerle el turbo por acá, porque creo que la velocidad sí es bastante. Y después vamos a ponerle a potencia de fuego la barra de carga. Vamos a ver cómo se comporta de esta manera. Me parece que podemos ayudarle un poco con este. Así que vamos a una segunda batalla a ver qué tal se comporta en esta batalla. Le ayudan bastante esos 8 grados de presión, sí, pero no son todo. Bien, otro mapa que parece un poco distinto. Vamos a ver qué tal este mapa. Tampoco veo que con 1200 de vida sea un tanque que vaya a pelear directamente contra otros. Así que vamos a tomar de este lado y a proteger un poco. Vamos a ver cuántos de estos vienen a tomar el espacio. Y se pasó, me pasé, me pasé. Las ruedas ahí agarraron el tiro de él, del TBP.
Podría estar seguro que está ahí. No está ahí. Están haciendo los blind shots ahí en donde estoy. Le rebotamos, cambiamos una bala más rápida. Su movilidad de verdad creo que está un poco sobre lo lento. Honestamente, tampoco tengo la visión para ver y estar ahí atacando, ¿eh? El G-Sword se había puesto por allá. Ahí va el T-44, nuestro LC. No veo por acá, estaba aquí el Scorpio, o sea, de haber ido un poco más afuera. Vamos a ver qué encuentra nuestro amigo T-44. Uy, el TBP se cayó. Uy, la movilidad de este es terrible. Tranquilamente lo pudimos ahí sacar. Ahora vamos a ver. Sé que me tiró un Scorpio y algo más. Vamos a ver la bala normal otra vez. El Iron y el G-Sword andan por ahí. Allá están. Así que vamos a llegar por allá. Uy, la velocidad no está mala, ya que una vez que se encarrera, pero al principio como que le cuesta, ¿no? Tenemos a el arte. Uy, aquí se arranó tremendo en la subida. Bueno, casi como cualquiera, ¿no? Vamos a ver si le podemos meter una explosiva a ese TBP que está al fondo. Ahí está el arte. Oye, era Iron Arnie. Y me rompió el motor. La cara. Bueno,
No estuvo mal, pero no siento cómodo el tanque, la verdad, la movilidad no me parece extraordinaria, esa es la verdad. Vamos a ver qué tal. La visión también la siento muy baja, ¿no? La detección y etcétera. Entonces, bueno, es un tanque sniper, los demás tienen que detectar. Eso sí, la puntería, la velocidad, la penetración está muy bien. La parte de potencia de fuego está muy bien. Sí, ahí está, 1100, 2 kills. Una arte y el otro que se desesperó porque el otro se ahogó, ¿no? Este que se ahogó. Interesante, interesante. Hasta el momento el G-SOR 1010, honestamente, si me preguntan si vale la pena el tanque, me parece que es un tanque de colección. Los créditos, obviamente, pues estamos jugándolo sin ninguna reserva de nada, 47 mil, y lo estoy jugando con todo premium. No estoy haciendo la cantidad de daño suficiente como para realmente digas, ah, sí, es un tanque que deja buenos créditos. Su bala, por otro lado, es cara, 4800, es cara. Es cara, 1200, está dentro del promedio, esta es barata. Vamos a probar. La rotación, la verdad, no sentí que realmente me ayudara en nada, en nada. Así que, vamos a ver si esto cambia poniéndole cosas de otro nivel. Vamos a ponerle por aquí una ventilación morada. Vamos a ponerle también aquí, pues eso, un turbo morado, veamos de qué tal. Y por el otro lado pues también, vamos a ponerle una barra de carga moradita, ahí está. Y entonces, pues claro, se debe ir al tope, así, pero no debería ser porque es un tier 8, ¿entienden? Entonces, mejorar todo esto en un tier 8... No creo que valga la pena. 15 mil bonos para que pueda yo jugar decentemente en un tanque, no vale la pena. Ahora vamos a mejorarle entonces también todo lo que es las mejoras de campo. Vamos a ver las mejoras de campo de este tanquecito, ya que lo probamos en el camino. Vamos a ver. Vamos a necesitar la velocidad de rotación del chasis, la velocidad de rotación de la torreta. A la expresión del cañón dañado. Este definitivamente tiene que ser la opción. Luego por este otro lado dice a la expresión durante el movimiento, a la expresión durante la rotación. Y me va a dar al tamaño de la retícula. El tamaño de la retícula ya es bastante bueno. Entonces, la verdad es que a la expresión durante el movimiento, a la expresión durante la rotación del chasis. Voy a irme por este. Y de este lado tenemos a dos que muestran la velocidad hacia adelante, digo hacia atrás, y a la velocidad de reparación de la suspensión y al ocultamiento. Su ocultamiento no es muy bueno, su velocidad ya está chida, pero me está quitando menos 2 kilómetros a la velocidad hacia atrás y a la velocidad de reparación. Vamos a probar el ocultamiento por este lado, y en este vamos a ver qué nos deja elegir. El tanque nos da exploración y resistencia. Para mí debería ser exploración más que resistencia, así que vamos a seleccionar esta. Y entonces en la otra opción que tenemos ahí, vamos a cambiar un poquito. Entonces movamos la ventilación del lugar, ahí está, ahí. Y entonces esto va a subir un poquito. Tenemos movilidad, la ventilación, ya con el bono y etcétera. Vamos a llevarlo nada más normal, ¿sí? Sin la comidita, a ver qué onda, cómo se comporta en esta tercera batalla. Vamos a ver. Me gusta su daño, 360 está bastante bien, ¿no?
El apuntamiento y la puntería es muy bueno, muy bueno. Definitivamente a eso se refiere cuando es un tanque sniper. Sí, aquí con el turbo. Vamos en la configuración 1, ¿eh? Vamos en la configuración 1. Donde vamos, digamos, más lo que casi todos iríamos, normal, ¿no? En un tanque premium, ganar créditos y obviamente hacer el daño y trabajar un poco sobre esto, ¿no? No tengo la velocidad para subir, no voy a subir, así que vamos a ver si alguien tiene la gran idea de ir al centro y pues somos puros snipers, somos un montón de snipers. Nadie fue al centro a ver el centro. Nos sumó a que es más lento que nada. Ahí está. Ya me vieron. Imagínense eso, ¿eh? Ya me vieron. ¿Qué nivel de camo tengo, eh? El de cero. Aquel Gizor ya subió. Es increíble quién me está viendo aquí, no tengo la más remota idea. Debería ir a ayudarlo, yo creo que sí, pero en este caso creo que no. Voy a correr hacia otro lado, ya que el Viper está subiendo ahí. ¿Qué tienen? Un Elkiven en el centro. Muy bien. ¿Dónde se metió ese ligerito? Ay, no puede ser. Y ve nada más lo que me puso el tiro aquel maldito. No puede ser que tenga el T-44 en el trasero. Oh.
Ah, se bajó y me la hizo. Ah, y sale en ese momento nuestra artillería corriendo, como si no tuviera mejor idea. Bueno, un desastre nuestro equipo aquí. No, no me está gustando mucho, ¿eh? Del camo no tiene nada. Me ven muy fácilmente. Yo sé que tenían un Elkiven aquí y luego luego al centro de eso. Vamos a darle otra oportunidad, pero por tenerlo sí lo compraría. Esa es la cosa, ¿no? Por colección y eso. Pero porque diga, puta, es que es como un Burrasque, vale la pena. Es que es mejor, es un súper francotirador. Si tuviera un mejor camo, sería posible. Tal vez yo tengo una mala configuración, no lo sé, no lo creo, pero creo que le hace falta algo de camo. El apuntamiento y la precisión, eso es tan increíble, eso sí. Vamos a probarlo ahora con una configuración más pro para la siguiente batalla. Pero honestamente, eso es lo que yo siento, ¿sí? Que nos está faltando punch en este tanque. El daño está muy bien, lo que no tengo es como visión, camo, la movilidad que esperaba de un tanque de rueditas. Está dentro, pero su giro y etcétera es mucho como un tanque de orugas más que de ruedas. Me parece interesante eso. Tampoco es como para andar con él corriendo por todos lados. No. Es un tanque con ruedas, pero no significa que sea como Lever. Tal vez tenemos esa idea y eso es lo que está mal. Vamos a una batalla más, a ver qué onda. Ahora sí, a probarlo con un rollo más interesante. Bueno, dos tiros logré colocar ahí nada más. Vamos con la siguiente configuración, la de domina el mapa puesto de avanzada. Bien, dos, gracias. Y aquí no es por nada, pero creo que le voy a poner a la tripulación una directiva de esta que me va a dar 10 adicional al ocultamiento del vehículo. Vamos a ver qué hongo. Ah, en esta configuración no llevo nada. Bueno, en esta configuración vamos a ponerle. Entonces, en la primera, vamos a ponerle esto. Ah, ya vieron que si te pega un calibre grande, te prende, ¿eh? ¿Vieron cómo alcancé a apagarme por el matafuegos, el extintor? Pero este es un tanque que estuvo a punto de ponerme nombre, ¿eh? Así que vamos a la batalla, vamos a ver qué onda con este mapa. Esperemos que nos toque un mapa abierto. Bueno, no, pero un mapa para snipear, sí. Vamos para allá. A mí me gusta mucho poner hacia dónde voy al principio. Algunos lo leen, la gran mayoría no, pero sirve, sirve. Vamos a ver, 40, 50, 65, 67 kilómetros, 68 kilómetros por hora estamos tomando ahí. No es como que, wow, la gran velocidad. Miren, voy casi a la velocidad con mi turbo y todo eso del Char Future. Apenas lo estoy alcanzando al Char Future. El LT ahí está con el MX30, al 430. Ahí están. Vamos a ver. No
le di y nada más revelé mi posición, ¿no? ¿Cuánto lo destruyó a la Jack Time? We need push this side. Otra vez el motor. Si ellos no quieren contener, yo no puedo contener. Ya recibí dos tiros. En su giro es... no es bueno. Y estos detrás de las piedras creen que van a poder ver ahí. Oh, mon Dios.
Dos, tengo. Ahí estaba el 430 esperándome, así me lo imaginé, pero no lo puedo ver. Vean en dónde estaba y no veo a un 430 ahí sin camo, nada. Definitivamente estos Char Future no me ayudaron en nada. Nada sirvió que tener tanques con una buena visión. Este otro cazatanque también está nada más al centro viendo. Pudo haber eliminado a ese 430 si hubiera estado atento, pero no. Y ahorita lo van a matar. Pero bueno, más o menos ahí podemos ver el estilo de juego de este tanque. Insisto, me deja un poco incómodo su movilidad, ¿no? No la termino tal vez de entender. Las configuraciones que le probé no potencializan de todo lo que realmente está, pero bueno, la movilidad fue mucho mejor, eso hay que decirlo. Por otro lado, la parte de la puntería y el daño me parecen extraordinarios, su penetración es bastante buena, sí. Es cosa de apuntar bien y el tiro va a donde uno está esperando, claro, con su RNG y etcétera. Pero bueno, eso para mí es este tanquecito, son unas batallas, una configuración. Espero que les haya gustado esta pequeña análisis sobre este tanque. Y bueno, si han llegado hasta aquí, ya saben, compartan, denle like a este video. Pero sobre todo, la gran pregunta es, ¿vale la pena el tanque? Me parece que está un poco complicado saber si vale la pena o no el tanque, en el sentido de que son tres tripulantes, es un modo nuevo. ¿Vendrá una línea nueva? Sí, vendrá, creo, una línea nueva sobre este tanque. Entonces, posiblemente ahí es donde valga la pena tener un tanque que pueda entrenar una tripulación adecuada hacia este tanque. También ajustar la tripulación, lo que necesita realmente, ya que el comandante también es el cargador y etcétera, ¿no? Y bueno, sí o no vale la pena. Yo digo que sí, tenerlo vale la pena. Es un tanque premium, está bueno. Ya dependerá de ustedes el adquirirlo o no. Yo digo que le doy un 8 al tanque, esa es la verdad. Así que mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme aquí en este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.